Hola, mi nombre es Ana Cristina Olveira y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento. El noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Tiangong, o Palacio Celestial, es el nombre de la Estación Espacial China, que lo ha colocado como el tercer país en la historia que ha logrado esta hazaña, después de Estados Unidos y Rusia. El país asiático espera que reemplace a la Estación Espacial Internacional, que se prevé que deje de operar alrededor del 2031. Este es el momento en el que dos miembros de la tripulación de la Estación Espacial de China realizan su primera misión extravehicular. Se trata de la primera vez que usan la cabina presurizada del módulo laboratorio Wentian, ayudados por su brazo robótico para completar actividades fuera de la estación. Con la cooperación del tercer tripulante desde el interior, los astronautas instalaron un conjunto de válvulas, izaron la cámara panorámica del módulo y verificaron la capacidad de regreso de emergencia al interior de la nave. El paseo espacial se prolongó durante unas 6 horas y fue todo un éxito según la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas. Los tres astronautas llegaron el pasado 5 de junio a bordo de la nave Shenzhou 14 a la Estación Espacial de Tiangong, donde está previsto que pasen 6 meses. Los trabajos de construcción de la Tiangong finalizarán este año y se espera que funcione durante 15 años orbitando a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre. En los últimos años, el programa espacial chino ha conseguido éxitos como alunizar la sonda en la cara oculta de la Luna y llegar por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país tras Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Un principio activo es una sustancia o sus combinaciones que se usan en la fabricación de medicamentos y que tienen un efecto terapéutico que se desea en el organismo. En la Universidad Autónoma del Estado de México están trabajando para buscar nuevos principios activos que tengan diferentes potencialidades y mejoradas. El proyecto que tengo financiado por Comecit es el desarrollo de un coprocesado de ketoconazol de solubilidad mejorada mediante una técnica de granulación por fusión en un granulador de alta velocidad. Trata de hacer nuevos principios activos con habilidades mejoradas. En este caso, la habilidad que se mejora es la disolución. Los principios activos para poder absorberse en el cuerpo y hacer su efecto terapéutico tienen que pasar al torrente sanguíneo, pero hay muchos principios activos que no son muy solubles en un sistema acuoso como es el del cuerpo humano, y si no se disuelven bien no pueden tampoco absorberse, y ese es uno de los efectos que tienen los principios activos. Se usa en aplicaciones tópicas en la piel para combatir los padecimientos por enfermedades micóticas, por infecciones, pero también se utiliza tomado. Entonces, actualmente en enfermedades que vienen acompañadas de otras, por ejemplo diabetes, que se complican las infecciones cutáneas, ese sería el caso en el que se tomaría un ketoconazol por vía oral. Este es un proyecto que ejemplifica uno de estos retos. O sea, el darle financiamiento diferenciado a las mujeres es una política de género que ayuda a cerrar esta brecha, como te decía. El reto es que haya más oportunidades para las mujeres. En general, mis compañeras científicas y yo, sí, somos científicas, pero también somos mamás y tenemos, en general, la carga de trabajo en casa es muchísimo mayor que nuestros compañeros varones. Entonces, ¿qué hace falta? Apoyos como este. Me gustaría reconocer al gobierno del Estado de México, agradecer al Comecit, agradecer también a la Universidad Autónoma del Estado de México por esta y otras políticas de género que en pocos años han remontado una desigualdad impresionante que existía antes y que sigue existiendo, pero cada vez va a indicadores mucho más finos. ¡Somos Facultad de Química! ¡Somos Planet!
Las sequías, las tormentas y las inundaciones son las primeras en la lista de fenómenos naturales que pueden desencadenar en catástrofes de los últimos 50 años. Las que han provocado la mayor cantidad de víctimas son las sequías, con 650.000 muertes, así como pérdidas económicas, sobre todo entre los agricultores del mundo. En Brandenburgo, Alemania, la sequía también está presente. Por este cauce debería fluir agua. No obstante, el río Elster, del estado alemán de Brandenburgo, se ha secado a causa del calor y la sequía. Al menos una parte del agua se repone a través de una tubería conectada a un lago cercano. Uwe Steinhuber trabaja para una empresa estatal que recultiva estos antiguos paisajes mineros y monitorea el río Elster. Esta zona se ha secado repetidas veces durante las olas de calor del verano de los años 17, 18 y 19. Fueron años muy secos, en los que se acumuló un déficit general de lluvias. Hoy sufrimos un déficit anual de precipitaciones. Las sequías extremas ya son habituales en muchos países del mundo a causa del calentamiento global. Aquí en Brandenburgo, los bajos niveles de agua preocupan mucho. En un control de inundaciones, Mike Ulrich se encarga de repartir el escaso recurso de los lagos y ríos locales hacia donde más se necesita. Cada temporada de sequía hace más difícil su trabajo. La escasez de agua atiza los conflictos entre quienes necesitan el agua del río. Y la escasez, que es cada vez más frecuente, agrava los conflictos. En otras zonas de Brandenburgo, las autoridades ya han limitado la cantidad de agua para los hogares. Pero a solo 50 kilómetros de aquí, hileras de árboles quemados evidencian otro peligro. Matthias Bauer y otros voluntarios luchan contra las llamas en este bosque de Brandenburgo. Fue uno de los incendios más devastadores de este año. Arrasó 1.000 hectáreas. La situación amenazó nuestras vidas y llevó al límite a algunos bomberos experimentados. Algunos incluso tuvieron que correr para salvarse. La policía investiga si el incendio fue provocado. No obstante, los bomberos aseguran que la sequía favoreció una propagación muy rápida. Se puede ver lo seco que está. Si cavamos en el suelo, se ve que la superficie está totalmente seca por la falta de lluvias. Ahora Matías y sus compañeros se entrenan para combatir incendios más intensos a los acostumbrados. Lo hemos visto en el sur de España o el sur de Francia, en donde los incendios forestales serios son más frecuentes. Los bomberos de esos países están familiarizados con esos incendios. Nosotros aquí nunca habíamos visto nada parecido. Uwe cree que a Brandenburgo se le agota el tiempo para adaptarse al rápido cambio climático. Debemos afrontarlo. El cambio climático también llegará aquí. Los científicos dicen que nos enfrentamos a una posible desertificación en los próximos 20 o 50 años. Con Brandenburgo asfixiado, no hay duda de que el calentamiento global ha llegado para quedarse. Casi el 70% de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen en nuestra interacción con los animales. La infección transmitida por alimentos resulta de la ingesta de aquellos que contienen microorganismos patógenos vivos. El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México cuida la salud de diversas especies, incluyendo los de la industria alimentaria. Desde leones, vacas, tigres, hasta animales pequeños como perros, gatos o hámsters, son controlados y monitoreados por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con el objetivo de garantizar la salud de todas las especies animales, incluidos los humanos. Dentro de las líneas de investigación que nosotros tenemos, tenemos ciencias económicas, ciencias sociales y salud humana por la interacción de los problemas. Entonces, ¿cómo actuamos de manera práctica? Se revisan los casos, se genera un informe técnico, si tenemos que asesorar a algún académico, a algún especialista, se hace la asesoría. Y de todas formas, esto alimenta una base de datos para nosotros estar monitoreando.
La labor del Departamento de Medicina Preventiva se complementa con el asesoramiento médico que realizan a diferentes sectores de cuidado y cría animal del país. Nosotros realizamos esta vigilancia epidemiológica para poder ofrecer, en su momento algún tipo de recomendación. Hace algunos años nos pidieron apoyo de parte de Tuxpan por un problema que tuvieron con bovinos de leche y pudimos asesorarlos para la forma en que tenían que actuar ante ese problema. Eso es lo que nosotros estamos trabajando ahorita, ¿no? La salud involucra desde el bienestar de un animal de compañía como un perro hasta el correcto funcionamiento de la industria alimentaria, que en conjunto garantizan el bienestar de un hogar. Ahora imaginémonos la participación de las colegas y los colegas que trabajan en, por ejemplo, bioseguridad en aves, ¿no? Una de las primeras proteínas de origen animal que se consume en nuestro país es pollo y huevo. Pues imagínate la cantidad de acciones que están realizando para que esos productos lleguen a nuestro plato de la mejor forma y con la inocuidad que debe de ser. El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de nuestra universidad interviene en distintos procesos, desde el monitoreo de epidemias hasta el asesoramiento médico animal. Cuando un desayuno saludable llega a tu plato, sabrás que los investigadores de esta entidad trabajan todos los días para que eso pase, comprometidos con el bienestar global. Está usted viendo NSC. Lo invitamos a que se sume a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En el mundo hay aproximadamente 30 países que tienen plantas de energía nuclear y cuentan con más de 400 reactores nucleares, que suministran cerca del 11% de la electricidad consumida en todo el planeta. El reactor nuclear es el componente principal de una central donde se deposita el combustible nuclear. Conozcamos una de estas plantas en Hungría. Hungría está a un paso de ampliar su única planta nuclear con ayuda rusa. La ampliación de la planta nuclear de Paks, al sur de Budapest, se realizará con un crédito ruso y con la participación de la empresa estatal rusa Rosatom. La construcción de dos nuevos reactores podría comenzar en las próximas semanas para estar operativos de aquí al año 2030. El proyecto costará unos 12.500 millones de euros. En un vídeo grabado, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría aseguraba que cada vez es más evidente que los países que tienen energía nuclear y centrales nucleares pueden sentirse más seguros en cuanto a su suministro energético, y recordaba que la planta de construcción soviética comenzó a funcionar en 1982 y produce más del 50% de la electricidad que consume el país. El gobierno del ultranacionalista Víctor Orbán está considerado el mejor aliado de Moscú dentro de la Unión Europea. El acuerdo de ampliación de la planta nuclear de Paks fue firmado por Rosatom en 2014. Algunos países, como la vecina Austria, se oponen al proyecto y bien ha presentado un recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la UE. El Fondo Colombia en Paz otorga recursos para implementar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que fue firmado por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, para poner fin al conflicto armado interno. Uno de los proyectos financiados es el de Tu Voz Cuenta. Con el objetivo de fortalecer los procesos del acuerdo de paz en este territorio y de resaltar el liderazgo de las comunidades, la producción y los emprendimientos, el Fondo Colombia en Paz, la OIM y la ONU financian en el Guaviare el proyecto Tu Voz Cuenta. La meta es enseñarle a los firmantes de paz, población afroguaviarense, comunidades indígenas, LGBTQI+, y mujeres artesanas a producir sus contenidos desde sus veredas para que divulguen y ofrezcan sus procesos, productos y servicios. Ese es el objetivo principal de este proyecto, es fortalecer primeramente el tejido social con las comunidades a través de reconocer sus emprendimientos y todos los líderes que están dentro de estos territorios. Yo creo que es importante para que la gente de la región, la gente a nivel nacional, internacional, conozca la necesidad y la problemática, lo que hemos hecho nosotros.
nosotros los indígenas, los afro, los campesinos en el Guayare, que es lo que estamos nosotros promocionando hacia el futuro, para el pueblo colombiano y para la región. Este medio alternativo pienso que es más como para comunicar a estas personas que viven tan lejos, para saber qué cultivos tienen ellos allá, qué están produciendo, cómo pueden conectar las veredas, la urbanidad y qué producto podemos sacar al mercado, por ejemplo. Estas personas fueron capacitadas, también recibieron una dotación importante con la que asumieron la tarea de generar desde sus comunidades y veredas contenidos propios. Para los jóvenes que se acogieron a los acuerdos de paz, capacitarse y dotarse para contar sus historias es otro valioso incentivo. En este momento somos beneficiados 5 asociaciones que están en el departamento del Guaviare y en diferentes zonas rurales. Desde la administración municipal recalcamos la importancia de hacer un acompañamiento a todas las mujeres, hombres y personas que hacen parte de estos procesos, porque es importante fortalecer los conocimientos y más de nuestras mujeres y hombres rurales. El proyecto La Voz del Territorio, que ya se realiza en otros departamentos, transmitirá contenidos comunitarios realizados por estas personas, quienes emocionados se preparan para asumir sus nuevas funciones. Con la puesta en marcha de este medio alternativo, Tu Voz Cuenta, Nowen Estéreo Comunicación para la Paz, los guaviarenses esperan impactar en el mercado digital y en el mundo, así como promocionar sus productos y servicios. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13. Las supercomputadoras logran avances científicos donde el intelecto humano sería incapaz de llegar por sí solo. La más potente del mundo, con un tamaño de 2 canchas de baloncesto, es Summit, del Departamento de Energía de Estados Unidos, y alcanza unos impresionantes 148.6 petaflops, es decir, miles de billones de operaciones por segundo. Para sumarse a esta tendencia, en Chile se creó el Laboratorio Nacional de Supercomputación. Una colaboración sin precedentes ha reunido a 39 universidades, 4 centros de investigación y a la Red Universitaria Nacional para suscribir un acuerdo mediante el cual se creó el Laboratorio Nacional de Supercomputación. La iniciativa tiene como objetivo garantizar que la comunidad científica local cuente con los recursos de cómputo necesarios para mantener un grado de competitividad internacional y a la vez contribuir al desarrollo del país de manera transversal, mejorando las capacidades de la industria nacional e impulsando la innovación en el sector público. Dentro de esta capacidad ya instalada destaca el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, creado en 2010 por el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, algo que la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, destacó dentro de la importancia de esta colaboración. Es tiempo de iniciar un nuevo camino para abordar el desafío de la supercomputación en conjunto. En estos casi 13 años de trabajo, nos hemos convencido que hay ciertas infraestructuras que no pueden sino compartirse para que operen a la altura de sus capacidades. Esto porque el nivel de inversión que requieren hace necesaria la participación del Estado, pero también por la potencialidad en términos de retribución que esto permite. Nuestra responsabilidad es encontrar la mejor vía para que la supercomputación se desarrolle al más alto nivel, porque lo que ofrece al conjunto del país y al bien común es de importancia trascendental. Este nuevo acuerdo, mediante el cual nace el Laboratorio Nacional de Supercomputación, tomará como referencia a los principales centros en el mundo, por lo que el proyecto contará con el financiamiento permanente por parte del Estado, a fin de convertirse en un aporte para el desarrollo del país, según destacó el ministro de Ciencias, Flavio Salazar. Una firma de este proyecto muestra una actitud de colaboración de parte de la comunidad científica que presiona al Estado a resolver un tema que tiene que hacer, que es garantizar los fondos públicos para poder dar la infraestructura adecuada para que los talentos se puedan desarrollar. Por su parte, el vicepresidente del CRUCH y rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Solesi, destacó esta iniciativa y a sus potenciales avances, los cuales ponen a Chile al nivel de países pioneros en estas áreas. Con este laboratorio se reafirma el trabajo que por 12 años se ha impulsado en Chile en el área de la supercomputación, el que aporta a la capacidad de procesar datos y realizar cálculos complejos a gran velocidad,
miles de veces más rápidos que un computador normal. Para no quedar atrás en la competencia internacional, los y las investigadores de las universidades chilenas necesitan una infraestructura informática rápida y altamente fiable que les permita hacer complejas simulaciones en distintas áreas de la ciencia. Con este proyecto, Chile busca posicionar la supercomputación como una herramienta crítica para el avance de la ciencia y el desarrollo del país. En Brasil hay más de 896 mil personas indígenas que están distribuidas en 305 grupos étnicos. El 13.8% del territorio del país ha sido reservado para los pueblos indígenas y la mayoría se encuentran en el Amazonas. En Sao Paulo, Brasil, se abrió el Museo de las Culturas Indígenas para que los ciudadanos comprendan mejor el valor de su legado. El Museo de las Culturas Indígenas en Sao Paulo es un espacio público que reunirá a personas de diferentes etnias de Brasil. Devuélvenos nuestras tierras para que podamos reconstruir nuestra casa de oración. El nuevo espacio está abierto para que el público entre en contacto con la historia de los pueblos indígenas y con otras historias de Brasil. A gente necessitava ter um espaço como esse para as pessoas poderem nos conhecer, para as pessoas poderem nos ouvir, entender. Necesitábamos tener un espacio como este para que la gente pueda conocernos, escucharnos y entender la importancia de estos pueblos que están repartidos por todo Brasil y en Sao Paulo específicamente, donde la gente no es consciente de que todavía hay pueblos indígenas en este estado. Entonces, exigimos que haya un espacio como este para que la gente venga, cuente historias, hable sobre el movimiento indígena, un museo que hablará sobre la cultura indígena de todo Brasil, no solo de Sao Paulo. Los visitantes podrán aprender sobre la historia, el arte y la cultura indígena mientras visitan las instalaciones y exhibiciones del museo. Con información de la oficina en Sao Paulo, Brasil, Noticias Xinhua. El 15 de agosto del 2021, los talibanes tomaron el control de Afganistán. A partir de ese momento, han excluido sistemáticamente a las mujeres y niñas de la vida pública. No ocupan cargos en el gabinete del gobierno. Eliminaron su derecho a la participación política. Prohibieron que las niñas asistan a la escuela después del sexto grado. E impiden que las mujeres realicen muchos de los trabajos fuera del hogar. Como medida de resistencia, en Kabul hay una biblioteca para las mujeres. Escondida en un sótano bajo las ajetreadas calles de Kabul, esta biblioteca se ha convertido en el refugio de conocimiento para las mujeres que no acuden a las escuelas por el veto del régimen talibán. Los cientos de libros que llenan la biblioteca viajaron de mano en mano de forma clandestina, esquivando los controles del gobierno de los talibanes, que tras su toma de poder hace un año prohibieron la apertura de las escuelas secundarias para mujeres. El veto se hizo oficial el 18 de septiembre de 2021, cuando después del parón escolar por la inestabilidad desencadenada por la victoria islamista y la retirada apresurada de las tropas estadounidenses, solo se prohibió el regreso al colegio a las estudiantes de secundaria mientras sus compañeros volvían a clase. La líder del Movimiento Espontáneo de Mujeres de Afganistán, Solia Parsi, afirma que ante la falta de apoyo de la comunidad internacional, decidieron ellas mismas crear una estrategia en pro de sus derechos. La idea había ido circulando por las redes sociales y en poco tiempo comenzaron a llegar los libros, enviados por activistas sociales, estudiantes, escritores, poetas o amigos, y así se formó Sun Library, Biblioteca de Mujeres. La activista sostiene que permitir que las mujeres accedan al conocimiento es un nuevo acto de rebeldía de esa parte de la sociedad que se niega a esperar con los brazos cruzados a que llegue la ayuda del exterior o los talibanes cambien de parecer. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.